Laura. Laura, contesta, hija. Laura. Laura, contesta, hija. Lo siento, pa. Solo me los quité 5 segundos. No te enojes. Tienes que usarlos. Ya sabes que con ellos puedes escuchar casi todo. Bueno, ¿vas a venir a ayudarme? No, pa. Me toca clase de señas, pero regreso luego, luego. ¿No vas a ir? No puedo. Tengo mucho trabajo. Pero llévate un cuaderno y anota todos los apuntes. Mira, mira qué bien voy. Laura. Mi hija favorita. Gracias, papi. Cuídate mucho. Adiós. Bye, que te vaya bien. Hola, robot. ¿No me vas a saludar? Qué mala onda, ¿eh? Ya llamaste a los aliens con tus aparatos. Silencio, niños. Vamos a comenzar con el dictado. Las frases que les dicte las van a escribir en español y en inglés. ¿Está bien? Sí, maestra. Pues, ¿qué? ¿Llevamos los equipos? ¿O gol para? ¿Cómo es? No, ¿cómo? Sí, equipos. Equipos. Pues ustedes dos contra nosotros todos. ¿Puedo jugar? Claro que no. Tú eres rara. Bueno. Pues ya sacamos nosotros. Y dime, ¿cómo te fue hoy? ¿En la clase de señas? Bien. ¿Y en la escuela? ¿Pero por qué no quieres ir a la escuela? Todos se burlan de mí por estos cochinos aparatos. Nadie quiere ser mi amigo. Mi amor, la gente te tiene que querer por lo que eres, no por lo que traes puesto. Tienes paciencia. ¿Me cuidarías la tienda en lo que recojo? Sí. Hola. A mí no me importa que uses aparatos. ¿Tienes paletas? Sí. Solo quiero dos. Oye, ¿eso que escribes la otra vez en tu cuaderno, qué era? Es el código Morse. Me gusta aprender códigos secretos que nadie entiende. También sé hablar en F. ¿Qué fer, F, sefer, mi fi, afi, mi fi, gafa? ¿Qué? Que si quieres ser mi amiga. ¿Sí? Oye, tú seguramente sabes el lenguaje de señas, ¿no? Sí, mira. ¿Qué? Que si quieres ser mi amiga. ¡Sí! Ya sé. Tú me enseñas señas y yo te enseño código Morse, ¿va? Así tendremos dos lenguajes secretos, como de mejores amigas. Va. ¡Bolita robot!
¿Qué no escuchas o estás sorda? Sí, te escuché. Ah, pues deberías ir a que te chequen tus aparatos, como que no funcionan, ¿eh? Que sí, te escuché. Perdón, robot. Solo pensé que como sin ellos no escuchas nada. Que sí, te escuché. Ah, sí. Entonces, ¿por aquí los usas? Pues, nada más. Ah, claro. Se me olvidaba que los aparatos para sordos están de moda, ¿verdad? Ya deja de molestar y para que veas que no los utilizo. Javier y David juegan fútbol. Laura, deja de molestar a tus compañeros y ponte su libro en dictado. Perdón, maestra, es que no la oí. No grites, Laura. El tío de Luis vive en la playa. Esperen aquí, voy al baño. Ahora que ya no eres robot, ¿quieres jugar a escondidillas? Sí. Pues vamos, yo cuento. Bueno, vamos. Vamos a esconder. Vamos. ¡19! ¡20! ¡Ahí voy! Ah, me encontraste muy rápido, Alex. Ya vámonos. Pero falta Laura. Déjala, que la busque su amiga Cristina. Bueno, vámonos. Dame una paleta. Gracias. Gracias. Cocadas para las tardes soleadas. Dulce, barato y distinto para los de quinto. ¿Y Laura viene contigo? No, ni me esperó a la salida. ¿Cómo va, don Esteban? ¿Todo bien? Ay, profesor Edgar, Laura no aparece, no fue a la tienda y tampoco está en la Casa de la Cultura. ¿Estará con alguna amiga? Ay, no lo creo. Ella es de pocos amigos. ¿Tendrás el teléfono de alguna de sus amigas? Sí. Vamos a la tienda. Ahí les llamaremos por teléfono. Voy a cancelar la clase de señas. Ahorita los alcanzo. Vamos, Cristina, vamos. Le agradezco mucho. No la han visto. A ver, déjame ver. Acá está. Nadie. Hola, bueno. Nadia, hija, ¿cómo estás? Habla don Esteban. Sí. ¿Cómo has estado, hija? ¿No has visto a mi hija Laura? Ah, sí. Ah, qué bueno, gracias. ¿Alguna noticia? Una compañerita la vio jugar a la salida de la escuela. Voy a ir a buscarla. Vamos a buscarla. Bueno, vayan en lo que yo busco a la maestra Alicia para que alguien nos abra la escuela. Bien. Vamos, Cristina, acompáñame. Vamos. ¿Qué ya va a cerrar? Es que Laura no aparece. ¿Ustedes no la han visto?
No. Ojalá no le haya pasado nada. Don Esteban, creo que Laura se quitó sus aparatos. Y cuando regresó al salón, ya no los traía. ¿No los traía? Pero eso es muy peligroso. Sin los aparatos no puede escuchar ni siquiera un camión en medio de la calle. Pronto, hay que ir a la escuela a buscarla. Ven, Cristina. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Y si le pasó algo feo? Don Esteban está bien preocupado. Pues vamos a seguirlos, ¿no? ¡Vamos! ¡Laura! 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 ¿Estás ahí, Laura? ¿Ya los encontraste? No, todavía no. Pero estoy seguro que están aquí. Perdón, Robot. Digo, Laura. ¿Qué? ¿Tú sabías dónde estaba Laura? No, pero fue mi culpa. No, profesor. Estábamos jugando y pues me quedé encerrada.